Pues aquí estamos con... Brigitte Gray, hola, ¿cómo están? Hola, ¿hace cuánto que llegaste a Yucatán? Hace como un día y medio, sí. ¿Ya habías venido antes? Sí. No estoy segura de si aquí, pero siempre me ha gustado que está muy vacío. Pero sientes que hay el calor, ¿no? Es horrendo el calor porque es húmedo, está mojado, pero es un calor que soportas porque no hay gente. Oye, ni entiendes nuestra habla, porque te diste cuenta que nosotros los yucatecos hablamos muy rápido. Claro que sí lo entiendo, pero, o sea, me gustaría a veces, los oigo hablar y es como... ¿Qué? Pero sí los entiendo. Yo no podría hablar tan rápido, creo que no podría. Hablan muy chistoso, pero me gusta mucho cómo se escucha lindo. Pero hay unas palabras que nosotros hablamos en maya y combinamos el español con el maya. ¿Has escuchado alguna? No, hasta ahorita no me ha tocado nadie que hable. Nada más me tocó una chica que tenía un nombre maya. Pero no, jamás me ha tocado hasta ahorita. ¿Por ejemplo qué? Pues hay muchas palabras. Por ejemplo, ¿qué entiendes tú por pirish? Ay, no sé. ¿Podría... ¿Qué crees que sea? ¿Pirish? Pirish. No sé por qué me viene a la mente un arcoíris. ¿Qué es eso? ¿Pirish? Pirish es tu cara. Dile al camarógrafo que está bonito su pirish. Ah, está bonito tu arcoíris. Tu pirish. Ah, pues sí, está, ok, ajá. No, pirish es la nalga. Ah. Pues tu nalga es muy gay. Sí. Arcoíris. Oye, Brigitte, ¿y qué entiendes por un botashish? No sé, podría entender. Y ahora, por lo que me estás diciendo, podría ser, no sé, un pito, güey, o un gatito bebé. No lo sé, ¿qué es eso? Es un trasero, pero más grande. Ah, o sea, es como un pirichote, pues. Sí, pues. Ok, nunca lo había escuchado en mi vida, pero es bueno saberlo, ya se me olvidó la palabra incluso. ¿Ya has escuchado la grosería de Yucatán? ¿Cuál? ¿Qué es eso? ¿No lo sabes? ¿Qué? Ay, todos se ríen, todos saben aquí maya, ¿verdad? Yo soy la única inútil que no sabe, no sé qué es, ¿qué es eso? ¿Qué crees que sea, Brigitte? Me dices que es una grosería, es que ya no te creo nada, a ver, ¿me lo repites? Dilo, pronúncialo, a ver. No. Caer en eso, no sé, me suena a un calvo que trabaja en porno, no sé, ¿qué es eso? Es el queso de tu mamá, pero no queso así de que venden en los supermercados. Ah, o sea, por queso nos referimos al vaginón. Ah, exacto. Ah, y, o sea, ¿porque le huele feo o qué? No sé, yo tal vez. Pues, lávate. Niños, lávense, por favor. Guácala, no quieran ahí un champiñón en su queso, ¿ok? Guácala. Oye, Brigitte, entonces, ¿cómo te la estás pasando aquí en Yucatán? Me la estoy pasando bien, o sea, demasiado bien. De hecho, los organizadores siempre me hacen sentir bastante bien aquí. Y sigo amando demasiado este lugar porque no hay gente. Pero tienes hambre. ¡Un chingo! ¡Ya, vámonos a comer! ¿Sabes cuántas horas estuvimos ahí valiendo pito? ¿Y qué quieres comer ahora? No, iba a decir una cosa horrenda, pero no sé, ayer comí algo, ya se me olvidó el nombre. Son unas cosas como tostadas, pero tienen frijoles adentro. ¿Un salbuto, un panucho? Ándale, un panucho. ¿Panucho? Los panuchos están ricos, pero ayer una chica estaba comiendo como sopa de lima o no sé qué rayos. ¿Sí? Era. Olía muy bien, olía demasiado bien y tengo mucha hambre. O sea, ahorita lo que haya sido destinado a... O sea, el dinero que haya para alimentarme, ojalá tengan más. Ojalá haya conseguido más porque me voy a mamar. Tengo mucha hambre. ¿Tú no tienes hambre? Sí, tengo un montón de hambre. Yo nada más desayuné un sándwich y esto que ni me lo acabé. Entonces, no hay marcas, obviamente, porque no me patrocinan. Entonces, tengo mucha hambre. Ya vámonos. Ahí está, sería todo. Muchísimas gracias, Brigitte. Así que esto era una entrevista, ¿verdad? Parecía más plática de amigos, primos. Sí, somos primos. Eres mi prima. Somos iguales. Mi hermosa prima. Idénticos, sí. Yo soy el que tiene el pito más grande. Ajá, sí. Ajá, sí. Sea, sí. El mío más grande. Sí. Bueno, ya tengo mucho. Vamos a comer ya, por favor. Amo demasiado y los vemos muy, pero muy pronto. Adiós.